Queridos amigos y amigas, compañeros y compañeras de Así es Nicaragua por Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios, estamos en Masaya. Desde aquí vamos a iniciar el programa con un reportaje especial sobre el Trovenado 30 de septiembre. Pero además vamos a hablar con promesantes como Ninet Trejos. Ah, bueno, está con nosotros también nuestra productora artística, Verónica Maciel Valdelomar. Bienvenida. Gracias. Ninet, ¿a qué se debe tu participación? Yo soy una promesante, mi niño tiene 25 años, se estaba muriendo, mi madre se lo entregó a San Jerónimo, doctor. ¿Y se salvó? Sí, se salvó, hace 8 días fue padre por primera vez. Ah, qué hermosura. Y vine a pagar mi promesa a San Miguel y a San Jerónimo. Hace 4 o 5 años yo fui mayordoma de San Miguel y también fui mayordoma de San Jerónimo. Hemos llegado a Masaya para grabar el primer trovenado de la festividad patronal. Este es el Trovenado 30 de septiembre, considerado una joya folclórica. Es teatro danzario de imitación. Sus personajes lo afirman: el viejo del monte, el indio, el pajaritero, la vieja del volcán. Thank you.
La cultura popular es el conjunto de manifestaciones artísticas culturales que realizan los pobladores en distintos momentos de la vida, celebrando creencias populares. Y aquí tenemos una de ellas, con mucha tradición, el Toro Venado. El Toro Venado es un teatro músico callejero, mítico y religioso. El Toro Venado tiene su origen en la ciudad de Masaya. Representa el quehacer cotidiano del pueblo. Nosotros podemos observar los cuadros que conforman el Toro Venado, donde van vivanderas, donde va gente del mercado, vendedores de carbón. Y podemos observar también de que este Toro Venado, desde el Toro Venado de Masaya, tiene un agregado en 1907, ¿ve? Que lo hace Enrique Zúñiga, un artista de Masaya, que sacaba el Toro Venado, pero le dio un giro cuando él hace las máscaras de los principales personajes de Masaya y se convierte el Toro Venado en imitativo. El Toro Venado se caracteriza por unos personajes tradicionales. Uno de ellos es la vieja del Toro Venado. El pajaritero es el segundo personaje. Tenemos el personaje del tigre y tenemos el personaje de la María. Tenemos el personaje del viejo el garrobo, la vieja del monte, la cegua. Son personajes tradicionales como el titante mayor. Y otros personajes. Ese es el Toro Venado tradicional, el Toro Venado autóctono. Y también existe el Toro Venado de imitación, que es el Toro Venado que ridiculiza a los personajes tradicionales de la ciudad de Masaya, como también a los personajes tradicionales de Nicaragua. Y también existe otro tipo de Toro Venado, que es el Toro Venado que imita a un barbero, imita a un chofer de imitación. Ese es el Toro Venado de imitación. Este Toro Venado, el Toro Venado 30 de septiembre, se caracteriza porque ser un Toro Venado tradicional, por mantener la tradición que se había perdido desde 1968 y la recuperamos hace 22 años. Bueno, mi participación cada año es salir en este hermoso Toro Venado del 30 de septiembre. Represento un indio. ¿Indio qué? De Monimbó. Todas las expresiones folclóricas salen en homenaje a San Jerónimo, patrono popular de Masaya. El 30 de septiembre es desborde de fe y la magnitud de los bailes folclóricos hacen de esta fiesta la más prolongada y colorida de todas las fiestas patronales de la meseta. Tenemos un río humano, promesantes, bailantes, el vigor y el fervor, juntos, aquí en Masaya. En realidad las fiestas de San Jerónimo son las más largas que tiene Nicaragua, ¿no? El pueblo de Masaya siempre se deporta en cultura, arte y tradición. Es cierto, eso es indiscutible. Pero lamentablemente hay grupos folclóricos que no mantienen esa tradición, que van destruyendo el folclor, van destruyendo los trajes. Pero siempre hay que ver el lado bueno. Hay grupos que salen en defensa de esto y promueven lo nuestro, ¿no? Como los bailes tradicionales de las inditas, de las promesantes, el mestizaje,
entre otros, ¿no? Pero sí, el llamado a la población de Masaya y tanto de Nicaragua es que promovemos lo nuestro, que tratemos de cultivar y promover lo nuestro y que no arraiguemos culturas extranjeras que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? En tu opinión, ¿qué cambios han habido? El cambio que ha habido, pienso yo, es la forma de bailar. Casi no todos tienen ese paso sencillo y muy suave como era el de la India. Otro aspecto puede ser de los trajes. Los trajes los están modificando. Es cierto que hoy en día pues hay variedad de moda y todo eso, ¿verdad? Pero sí, algunos grupos no mantienen ese traje nato, ¿no? Son pocos los que los conservan. José Sebastián Gaitán es el mayordomo de este torbenado. ¿Cuántos años tiene? 21 años, estamos cumpliendo el día de hoy. ¿Por qué sale el 30 de septiembre? Porque allí nacimos, esa fecha. Y entonces por eso le pusimos ese nombre. Por la fe que nosotros andamos aquí. Y el señor San Jerónimo nos da fuerza para bailar, para brincar, para caminar, ya ves desde dónde venimos, pues de Calvarito para allá adelante. Entonces, y aquí voy, no me pierdo ni una pieza, porque lo hago en nombre de San Jerónimo, primero a Dios, porque Dios también nos da esa fuerza y esa dicha de que nosotros seamos parte de Monimbó. Todos los disfrazados que vienen son de Monimbó, todos los disfrazados. Bueno, y aquí con Verónica Manciel Valdelomar he llegado ya a la parte final de este reportaje del Torbenado 30 de septiembre. ¿Qué te pareció? Muy lindo, vi bastante participación de parte de los masayas, de parte de los niños, bastante folclor, bastante tradición, me pareció muy lindo, Wilmore. ¿Qué te parece los disfrazados, los promesantes que representan a personajes? Una magnífica representación, de verdad, bastante buenísimo, de verdad que esto... ¿Cuál te impresionó más? El del viejo. El Chontoro. Chontoro, sí. Es una imitación bastante buena. ¿Del indio? Sí, del indio nicaragüense, buenísimo. Bueno, también miramos bailes de inditas, bailes de promesantes. Miramos, por supuesto, el de húngara, baile de los diablitos. Todo eso en este día especial por San Jerónimo. Bueno, dentro de un momento vamos a regresar con más reportajes aquí en Canal 6, en Así es Nicaragua. Así que sigan con nosotros en Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios.